acompaña de la escuela. Ahí me escuchó. Ahí teníamos un problema con el audio. Ahí estoy. Listo. Muy bien. Les decía que hoy tenemos un invitado muy especial. Él nos acompaña directamente de la Escuela Secundaria Técnica número 45. Por favor, preséntate. Hola, yo soy César Yair. Y de aquel lado también tenemos a su profesor y entrenador, que se llama... ¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo Espino Hernández. ¿Qué es profesor de...? Educación física. ¿Y qué es el entrenador de...? Atletismo. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar ahora con el profesor. Profesor, cuéntenos, decía que usted es el entrenador de atletismo, por lo tanto el entrenador de César. ¿Cuántos integrantes tiene el equipo de la técnica? Bueno, integrantes como tales, cada año nosotros, al menos yo en educación física, trabajo lo que es un proyecto en el cual vamos adquiriendo a diferentes alumnos, competidores, de acuerdo a sus capacidades, a través de pruebas de control. De esos se arrojan o obtenemos a los competidores que van a participar primeramente en los eventos de dirección general o en los delegacionales. Es decir, cada año hay un selectivo especial para ir como recabando los nuevos talentos. Así es. Muy bien. Bueno, César, y César viene el día de hoy, ya saben, nosotros en DGSTV, únicamente ganadores, ¿verdad, César? Platícanos, claro. Tú eres ganador por cuenta doble, triple, cuádruple. Hoy nos vas a venir a platicar específicamente de los triunfos que has obtenido en el área de atletismo. ¿En qué disciplinas específicamente? Yo 100 metros y salto de longitud. Ok, ¿cuál? A ver, aquí entre nos, ¿cuál de las dos disciplinas te gusta más? Salto de longitud. ¿Y eso por qué? Pues me gusta, ¿cómo se dice? Como si se fuera a volar, no sabría cómo explicarlo bien. Quizá el sentimiento que tienes al momento de que das el salto es muy similar a volar, dice César. Claro. Ok. Dime, César, ¿cómo fue que aprendiste a hacer salto de longitud? Yo aprendí, pues ya como yo soy portero y lo que se me especifica más es en el salto, y es por eso que me gusta más el salto de longitud. Ah, o sea que tú ya lo traes previo de otro deporte. Sí. Del fútbol soccer, supongo, porque dijiste portero. Sí. Muy bien. En esta especialidad del salto de longitud, ¿qué dirías tú que es lo más importante? Pues yo diría que la concentración es lo más importante, no distraerte, ya que un descuido ya te puede levantar la bandera roja. Ah, a ver, ¿qué es eso de la bandera roja? ¿Eso es como en el fútbol, como una tarjeta roja y ya fuera? A ver, platícanos, ¿cuáles son las reglas del salto de longitud? Las reglas es no pisar una línea blanca que te ponen, como un, ¿cómo se dice? Para no hacer un foul, se dice. Ok. Y así poder ya saltar ya al objetivo. Perfecto. Entonces, una de las más importantes es no rebasar esta línea blanca. Ustedes hacen una carrera previa, ¿no? Corren y hasta el punto de la línea blanca es que tienen como límite para saltar. Sí, tenemos ese límite también. Ok. En la parte ya del salto, ¿cómo es que tú entrenas para...? Porque es complicado flexionar el cuerpo y hay que llevar una posición muy específica. ¿Cómo es que se dan estos entrenamientos? Pues se da ya... Es importante ya lo que es la flexibilidad también, lo que cuenta. ¿Cómo te acomodas tú mismo, obviamente? Y pues ya ejecutas el salto, obviamente te tienes que acomodar bien, si no hasta lastimado puedes salir. Y bueno, ya dimos el salto, ¿qué pasa en la caída? Ahí también hay reglas de la manera en que se tiene que caer, de que te pueden quitar puntos por alguna situación. Platícanos en la etapa de la caída, y también supongo que hay personas que se lastiman en ese momento. Claro, hay que tener mucha fuerza en los pies para la caída. Mi profesor me explicó que
cuando caigas tienes que caer con las con los pies bien puestos y las manos enfrente para no que haya un accidente. Ah, ahora sí que como a los bebés les enseñan a caer con las manos, a meter las manos. Sí. Ok, y para ti, ahora que ¿hace cuánto que entrenas este deporte? Pues no tiene mucho, ya que serán como 2 meses. Ok, como 2 meses. En el momento en que tú aprendiste, ¿qué fue para ti lo más difícil? Pues sería la caída, no, okay. No la ejecutaba bien. ¿Caías sin manos? Ajá, caía sin manos y me iba de, ahora sí que de frente. Ok, como los bebés igual de boca. Sí. Muy bien, bueno, y además del salto, nos estabas platicando que te gusta la velocidad, correr. Y para esto también se necesita mucha condición física. ¿Cómo es que desarrollas tu condición física? No, pues cada día ir entrenando, un entrenamiento específico. Yo no lo tengo mucho, pero desde muy pequeño se me da la carrera. Y pues ya la carrera ya ha sido como mi vida, ya toda mi vida ha sido la carrera. Entonces, ¿te gusta correr? Sí. ¿Tú eres de esos muchachos que dicen, para despejar mi mente voy a salir a correr? Sí. ¿Cuánto te gusta más distancia? ¿Te gusta más por tiempo? ¿Cuál dirías que es como tu especialidad? Por distancia. Ok. ¿Se te gustan más las carreras largas? Sí. ¿Has pensado correr, por ejemplo, una maratón? No lo he pensado, pero también una condición, la que me falta. Ok. ¿Todavía te falta más entrenamiento? Sí, un poco más. Muy bien. Vemos que traes varias medallas al cuello. Platícanos una por una, cómo fue, en qué disciplina. Evidentemente todas son de las Olimpiadas de la Dirección General, pero venos platicando de qué lugar y de qué disciplina. Pues esta Concacaf es de tercer lugar en el salto de longitud en las primeras competencias que participé. Uh-huh. Me puse muy nervioso en las primeras. Esta segunda es de segundo lugar en 100 metros. A ver si la podemos mostrar bien a la cámara. Eso es, ahí está. Pues también como platiqué, es muy nerviosa las... ¿Nos podemos acercar un poquito más el micrófono? Ah, eso es. Y esta tercera también es de segundo lugar en la disciplina de salto de longitud. Ya fue un poco más relajado, ya sentía lo que es. Perfecto. Esta es medalla de segundo lugar en salto de longitud. Tiene esta diferente listón porque ya es de la etapa distrital. Claro. ¿Para ti qué fue o qué te puso más nervioso? ¿Cuando estabas compitiendo únicamente contra tus compañeras secundarias técnicas o ya en la etapa de distrito, que ya había muchos más competidores, mucho más nivel? ¿Qué te pareció más estresante? Yo creo que la etapa de distrito, ya que pues no a tus compañeros no los conoces, los que van a competir contigo, no sabes si son más veloces, qué capacidad tienen, y es por eso que en las distritales te pones más nervioso. Ok, y hace rato estabas mencionando que una de las cosas principales es no perder como el enfoque. ¿Cuántas, platícanos cómo van avanzando las etapas, sobre todo en esto que es salto de longitud, salto de altura? De longitud, tú eres de longitud. En salto de longitud, ¿cómo son las etapas de los concursantes? ¿Cuántos pasan? ¿Cómo es el sorteo? ¿Cómo es el concurso en sí? Pues en el salto de longitud ya es dependiendo de cuántos saltes. En los tres saltos, bueno, dependiendo de los saltos que sean, hay de dos, o es el salto, el último salto que lo cuentan, o es una suma de todos los saltos. Y pues yo creo que me quedé por el último salto que di. Okay. ¿Te acuerdas qué distancia fue? No muy bien, fueron como 4 y algo, no me acuerdo bien. Ok, un poquito más de 4 metros. Ajá. Perfecto. Y decías, hay 3 saltos, ¿los 3 saltos van inmediatos con una secuencia o pasan todos los integrantes, luego otra vez el segundo salto? ¿Cómo es eso? No, los integrantes, uno por uno. Van uno por uno en el primer salto, luego otra vez todos en el segundo y así. Sí. ¿Cómo mantienes tú la calma mientras van pasando los demás esperando tu turno? No, pues yo mantengo la calma, ya concentrado en lo que voy a hacer, no me despejo de lo que voy a hacer. Yo tengo un objetivo, que
que es llegar a la, a ya sea cruzar todo lo que me toque. Ok, tienes como fijo el objetivo en tu mente. Claro. Perfecto. Y ¿cuántos, te acuerdas cuántos otros participantes había? Pues eran varios, eran... ¿Aproximadamente? Bueno, es que nos, como que nos revolvieron una 2001 y 2002, uh-huh. Así que pues éramos varios, y yo creo que en 2002 eran, éramos como cuatro, yo creo. Hay que hacer esta aclaración porque a veces nuestro auditorio escucha 2002 y dicen, ah, esto fue en la Olimpiada del 2002, no, es la categoría 2002 o 2001 porque es el año en el que ustedes nacieron. Va por edades, entonces para que no se vayan a confundir ahí, sí. Ese programa fue en el 2002 o cómo estuvo. No, es el año en que nacieron los muchachos, ¿verdad? ¿Tú eres de qué categoría? 2002-2003. ¿Quiere decir que tienes cuántos años? 14. ¿Y qué se siente a los 14 años subirse a un podium como ganador? Se siente muy feliz porque no te lo esperas, es algo inesperado que te... Nunca has pensado... Llegar a un segundo lugar o tercer lugar, ya sea en primero en tu vida. Ok, entonces para ti fue sorprendente cuando dieron los resultados y dijeron que habías quedado en segundo lugar. Sí, claro, esperamos mucho para los resultados. ¿Esperaba mucho? ¿Por qué? ¿Cómo fue esa espera? Pues como que la hacían de emoción, no sé por qué. ya nos avisaron, nos citaron muy temprano, ya acabó más o menos a las 3 los resultados todo. Ok, es decir que estuviste casi todo el día en la competencia. Sí. Llegaste, dices, como a las 7 de la mañana, ¿cómo a qué hora? Sí, como a las 8 de la mañana. Y te dieron los resultados a las 3 de la tarde. Sí. ¿Cómo era esa espera? ¿Sufrías, lo gozabas, estabas triste, estabas feliz? ¿Cómo era ese momento de esperar los resultados? No, pues sufría porque yo pensaba que si no me quedaba, yo estaba esperando en vano y no, la espera como que... Valió la pena. Valió la pena. Muy bien. También el profesor sufría. Yo lo veo así con cara de recuerdo de sufrimiento. También. El problema es que las competencias pues se fueron empalmando y fue bastante tardado el momento en el que salieron los resultados. Pero la verdad yo estoy súper contento con mis alumnos. Desgraciadamente no pudo venir una niña que también quedó en segundo lugar en salto de longitud a nivel de F. No sé la situación, pero... Yo salgo contento con mis alumnos, muy feliz, ellos le echaron todas las ganas y hemos tenido el apoyo de nuestro director, totalmente. Muy bien, pues quiere decir que es una escuela de triunfadores, ya saben. Hay que recordarles la técnica número. Técnica 45. Perfecto, para que si están pensando en dónde me anotaré yo que soy un excelente deportista, pues ya saben, la técnica 45 es una excelente opción. Y bueno, vamos a regresar con César y tú platícame, César, ¿qué depara el futuro? ¿Qué es lo que piensas? ¿Te gustaría seguir entrenando esta disciplina? ¿Te gustaría quizá probar otra? Porque además, déjenme decirles, César no nada más cultiva el deporte en el lado del atletismo, también tiene otros deportes que le gustan. Platícame de esta otra faceta y del futuro, ¿qué es lo que esperamos? Pues yo la carrera o el salto de longitud yo lo tomo como un hobby, casi, y yo para un futuro ya espero ser portero ya de primera división y ya salir en la tele como un portero ya profesional. Ah, ok. ¿Quieres que te hagan otra entrevista, pero ahora como portero? Claro. Ok. Fíjense, a mí me encanta. El salto de longitud, con el que tengo 3 medallas, es mi hobby. Realmente mi profesión va a ser portero. Pero vas a decir, soy portero con 3 campeonatos, 2 mundiales. Ah, sí, y en mis ratos libres hago salto de longitud. Muy bien, bien César. Y decías que en el momento de saltar sientes como esta libertad de volar. ¿Y qué pasa en el momento de correr? De correr, pues el único objetivo que es llegar a más lejos que todos. Es algo muy bonito ya que hasta ves tu capacidad de cómo es tu salto. Ok. Y fíjate que hay muchos chicos que a lo mejor están interesados en realizar algún deporte, muchos de los alumnos, pero dicen, ay, es que a lo mejor se le invierte mucho tiempo, a lo mejor dejo de ir a fiestas o dejo muchas cosas que me gustan.
por invertirle en un deporte. ¿Qué les dirías tú como consejo a estos muchachos que dicen, sí me gustaría, pero no quiero renunciar a otras cosas? No, pues yo les diría que si les gusta una actividad física, no la dejaran, ya sacrifiquen sus fiestas, ratos libres, y por si quieren en algún futuro ser profesionales en la disciplina que ellos quieran. Ok. Y bueno, en el lado del fútbol, entonces ese es tu futuro. Claro. ¿Cada cuándo entrenas del lado del fútbol? Entreno 3 veces a la semana. Ok. ¿Y cómo son los entrenamientos ahí? Pues uno es técnico, lo que es toque de balón, y ya en otros días estamos yendo al gimnasio. Ah, ok, para jugar en equipo. Sí. Ok, perfecto. Profesor, del lado de los profesores, que ahí tenemos profesores de educación física que a lo mejor dicen, híjole, es que ¿cómo le haré para promover entre los muchachos esta idea de que sí se puede? Porque como decía César hace rato, de pronto tenemos esta idea de, yo nunca voy a poder salir en la tele como ganador. ¿Qué le diríamos a los profesores para que motiven a los muchachos a hacer ejercicio físico, a crearse esta disciplina hacia un deporte? No, la premisa importante aquí con los alumnos es promover eso, el deporte, la actividad física, y sobre todo que nuestras pruebas de control que realizamos todos los maestros en técnicas nos sirven para poder detectar a nuestros mejores talentos. Perfecto. Entonces, lo importante es como detectarlos y luego hacer que no se desanimen, ¿verdad? Claro. Muy bien. Bueno, pues ellos fueron los ganadores, porque el profesor también tiene el mérito, ¿verdad? Y ok, a ver, ahí no, lo voy a cambiar, a ver, ¿me prestas un dedo? Exacto, ahí ya me escucho, perfecto. Es que teníamos ahí unos problemas con el audio. Bueno, les decía, ellos fueron nuestros ganadores de la técnica 45, y pues antes de despedirnos me gustaría que tuvieran este espacio. Vamos a empezar con el profesor, que ya tiene su micro, para que así a la cámara pudiera enviar sus saludos. Bueno, un saludo muy especial a todos mis compañeros de la técnica 45, a mi director, que nos ha apoyado al 100%, y muy, muy, muy en especial a mi esposa y a mis hijos. Yo quiero mandar saludos a mis amigos que también me apoyan, al director, que también nos apoyó mucho en esta situación de las Olimpiadas, Luis, el director Luis. Y pues ya, es todo. Muy bien. Bueno, pues nosotros también queremos agradecer, por supuesto, a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y de todos nuestros programas en radio y en televisión. Yo soy Alma Rangel, esto fue Nuestros Alumnos, nosotros nos despedimos, pero sigan con más programación aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Adiós. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/cómo le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.